Entonces, la vía fundamental de adquisición es la vía digestiva mediante el consumo de productos lácteos no higienizados, fundamentalmente leche que no estuviese bien tratada, o bien el queso o la mantequilla. Fundamentalmente el queso y la leche son los vehículos más importantes por los cuales nosotros vamos a adquirir la infección. También lo puede hacer por vía cutánea, porque hemos dicho que el animal enfermo va a eliminar este microorganismo por la orina, e incluso cuando el veterinario va a atender un parto de un animal que está infectado, con sus manos va a extraer al animal y va a poderle contraer también la infección. Y luego existe una tercera vía que tiene menor importancia para la población general, que es la vía conjuntival o inhalatoria, que es la forma en la cual podemos adquirir la infección en el laboratorio o el personal que trabaja directamente con brucelosis. Una vez que el hombre se pone en contacto con el microorganismo, existe un periodo de incubación, es decir, desde que se pone en contacto hasta que aparecen las manifestaciones clínicas, que oscila entre 2 a 4 semanas, y durante este tiempo el hombre va a tener una sintomatología que es muy anodina, como malestar general, febrícula, y si desarrolla la enfermedad, pues entonces tenemos ya lo que conocemos como una brucelosis aguda, que se manifiesta fundamentalmente por estos 4 síntomas como más llamativos. El primero es la fiebre. Todos vosotros, sobre todo las personas que sois ya un poquitín mayor, conocéis a alguien que ha tenido, que dice que tuvo fiebre de Malta, y siempre cuenta que tuvo, y los veterinarios prácticamente hasta hace muy poco tiempo prácticamente se diferenciaban en aquellos que habían tenido fiebre de Malta y los que no la habían tenido. Y se va a caracterizar por una fiebre que suele ser elevada, que aparece por la tarde y que aparece un par de días, luego va a desaparecer y vuelve a aparecer nuevamente. Es decir, una fiebre que por eso se le llama fiebre de Malta o fiebre ondulante, que se caracteriza por unas manifestaciones debido a que este microorganismo tiene una apetencia especial por localizarse en las articulaciones, por dolores articulares. El hombre siente un gran quebrantamiento general acompañado de unos intensos dolores articulares e incluso define y dice que está apaleado, como si le hubiesen maltratado, eso es debido a la febrícula y a la afectación o a la mialgia que va a tener. También dicen que existe una sudoración profusa y que incluso la persona la define como que huele a pasta, a paja mojada. Y otros síntomas también que suelen aparecer es debido a la afectación intestinal, suele acompañarse de estreñimiento. Este microorganismo, al igual que en los animales, tiene apetencia por determinados órganos, igual le ocurre cuando afecta al hombre. Y cuando afecta al hombre va a producir una brucelosis localizada y se va a localizar en el aparato génito urinario. Lo puede hacer también en el sistema nervioso central y produce una neurobrucelosis, o bien puede producir una afectación del interior del corazón y produce una endocarditis, o bien de las serosas que vuelven al corazón y produce una pericarditis. Existe tratamiento y diagnóstico específico para la infección por brucela, que el tratamiento se va a llevar a cabo fundamentalmente con 2 antibióticos, que son por un lado las tetraciclinas y las rifampicinas, y si se tratase de una mujer embarazada o un niño menor de 8 años, pues utilizaríamos la rifampicina con el trimetoprim sulfa. ¿Y qué medida tenemos nosotros para evitar contraer la infección? Pues las medidas son estas que aquí les indico. El primero, como sabemos que el reservorio es el animal, pues sería el control de la enfermedad animal. Y para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues campañas masivas de vacunación del ganado vacuno, ovino y caprino, y el sacrificio de los animales enfermos. Tomando estas medidas, lograremos erradicar la enfermedad. Luego sería la otra medida importante, la educación de los profesionales implicados, veterinarios y médicos y personal que trabaja en contacto con estos animales, que deberá de usar la ropa adecuada, incluso se deberá poner mascarilla y guantes siempre que atienda. Y en último lugar, y muy importante, el control sanitario de los productos lácteos.
De esta forma lograríamos o lograremos o se ha logrado, podemos decir, erradicar la brucelosis, que hasta hace unos años pues era una enfermedad endémica en toda la cuenca mediterránea, en España, en Andalucía y aquí en nuestra zona de la Axarquía, y que hoy prácticamente cuando se han tomado todas estas medidas preventivas, pues se ha logrado erradicar prácticamente y ya casi que no vemos ningún caso de brucelosis. Muchas gracias por la atención. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la señora alcaldesa, al Ayuntamiento de Belenbarra, a la Academia de Ciencia Veterinaria, al Colegio de Veterinarios, a la Facultad de Medicina y a todos ustedes pues, el apoyo que han tenido a estar aquí y a que se celebre un acto que era de justicia. Era de justicia porque Pepe, y esto es una representación de todos los compañeros que han hablado, pues ha supuesto y ha aportado mucho como persona, como científico, y sobre todo pues nos ha aportado una profesionalidad que es encomiable. Yo creo que este acto, aparte de que me ha encantado, es un acto hecho con el corazón, se propuso en el Consejo de Departamento y todos los miembros del Consejo de Departamento pues no solo vieron magnífico el acto, sino que lo vieron como una justicia manifiesta. Quiero agradecer a mi compañero, el profesor Calvo, el cariño, la humanidad, el apoyo que ha tenido con este acto, que considero que ha sido brillantísimo su labor, y por eso le tengo que dar las gracias en nombre del Departamento de Microbiología. Yo, cuando me propuso intervenir, creo que iba a intervenir, no quiero quitar protagonismo pues a la glosa de la figura de Pepe, que van a venir a posteriori, por parte de Alejandra y de Manolo, pero sí que no sabía qué decir o qué intervenir, y pensé pues en las conversaciones que yo había tenido con Pepe, en un tema que a él le interesaba mucho por su faceta de veterinario, por su faceta de microbiólogo y también por su faceta de gran amante de esta tierra, que es el tema de la acuicultura. Él tenía una ilusión, y es que, la pesca está muy deteriorada. Tenía ilusión que en estas tierras se pusieran piscifactorías. Y, de alguna manera, hablamos mucho tiempo de estos temas. Yo empecé a trabajar en algunos temas de acuicultura, y uno de los intereses que tenía Pepe era saber si algunos patógenos que afectaban y producían infecciones a los peces pues se podía transmitir al hombre, sobre la zoonosis que hemos hablado antes. Y desgraciadamente no ha estado presente en el primer caso que se ha producido, el primer caso de zoonosis de un patógeno de peces transmitido al hombre, que el viernes pasado he adelantado la fecha de lectura de la tesis para que hoy pudiera decirlo, brillantemente defendió un becario mío, el primer caso de una zoonosis de un patógeno bacteriano que afecta también al hombre y que ha producido varias muertes. No en España, afortunadamente, en Japón la ha producido. Es producida por patógenos del género, una subespecie de Photobacterium damselae, subespecie damselae. Entonces, pues, esta pequeña intervención, muy breve, voy a ser muy breve, va dirigida exclusivamente en honor a Pepe por estas conversaciones y también va dirigida también a esta tierra que creo que tiene el potencial para poner estas instalaciones y, bueno, de alguna manera, pues así hacemos un poco patria. Bien. El título de la charla es Daños por microbios en los peces en cultivo. Y le voy a decir un poco cuál es la importancia de la acuicultura, porque aunque lleva varios años esta práctica pues todavía no está muy extendida, sobre todo en España, al menos en la parte del sur, pero consideramos que constituye una solución importante al problema del siglo XXI en la cuestión de pesca, un tema que ya no es un tema exclusivamente económico, sino que es un tema político total y absoluto, de tal manera que la acuicultura, que empezó en los albores de los 70, pues creció de un 3,9%
en el año 70 hasta el 36% en el año 2006, es decir, que es un crecimiento exponencial. Es un sector emergente para determinadas zonas litorales. Ya en Marbella se están poniendo, ya hay algunos proyectos que yo he evaluado por esta zona, en la zona de la Sarquía, por tanto, pues considero que es adecuada la charla. Posibilita la existencia de un mercado y un suministro al sector terciario del turismo, ya que se estima que el 47% de los productos acuícolas consumidos procede de la acuicultura. Palía el déficit entre el consumo de productos marinos, que es de aproximadamente 16,7 kilogramos por año y persona, y el volumen de captura, es decir, hay que sobreexplotar menos el mar y evidentemente pues comer más peces cultivados, creo que lo digo con conocimiento de causa, y actualmente constituye el 75,7% de la producción piscícola continental, es decir, de los peces que se consumen de río y de lago, pues el 75,7% son pues cultivados en granjas piscícolas, granjas de acuicultura, pero el medio marino todavía no está muy extendido, los peces marinos no están muy extendidos, solo es el 19,7% de la producción piscícola marina la que se cultiva. ¿Cuáles son las amenazas que tiene el sector de la acuicultura? Pues hay muy poco conocimiento, cada vez hay un poquito más, pero hay poca cultura sobre el funcionamiento de las empresas acuícolas, por lo tanto hay muy pocas personas que arriesguen su dinero para poner una empresa acuícola, aunque después da buenos resultados. Después hay una ley de costa que dificulta la ubicación de las piscifactorías, pero evidentemente si cada vez tenemos más restricción al sector pesquero, pues esto tiene que haber una liberación en algunas zonas determinadas. Después hay problemas de cultivo y de reproducción inherentes a algunas especies valiosas y, sobre todo, lo más problemático, la gran problemática que tiene el cultivo de peces y moluscos es los problemas patológicos, porque la reproducción, y aquí tengo algún compañero que ha trabajado en reproducción y en fisiología de especies acuícolas, pues esto ya está solucionado, pero los problemas patológicos no están solucionados. Pues yo modestamente en el año 87, desde el año 87, empecé paralelamente con otros temas de investigación a trabajar en estos temas, pero fundamentalmente no para diagnosticar o detectar patógenos, sino buscando soluciones pragmáticas que paliaran o que solucionaran de alguna manera al sector de la acuicultura. A conciencia he omitido nombres de microorganismos, de bacterias, de virus, de parásitos y protozoos y de hongo. ¿Por qué? Porque son listas tan grandes, creo que no es el foro más adecuado de poner una lista inmensa, pero le diré que los peces cultivados sufren patologías de etiología bacteriana, de etiología vírica, también sufren infestaciones parasitarias y también tienen infecciones de hongos, aunque estos son mucho menos importantes, tanto en cantidad como en calidad. Y le he puesto pues unas imágenes muy, bueno, de lo que del laboratorio algunos peces que vienen o que recogemos, pues encontramos para que vean un poco las distintas patologías que se presentan. Aquí es una foto de que algunos patógenos bacterianos y algunos parásitos producen deformaciones esqueléticas, es decir, son capaces de producir problemas de lordosis. Ahí tienen ustedes una serie de peces lordóticos. Pero la mayoría de las bacterias y de los virus lo que producen son sintomatologías externas o algunas pues sintomatología interna sin ningún claro síntoma externo. Pues petequias, úlceras, accesos, como ven en la foto central, incluso se comen, podríamos decir, la piel y el músculo, como si fuera una lepra, se degradan las aletas, con lo cual, pues estos peces se mueren, y lo malo es que cuando un pez se está muriendo, pues otros peces se los comen, y entonces ellos mismos se van transmitiendo la infección. Claro, le diré que casi todos estos
patógenos de peces no tienen ningún riesgo para la salud humana, excepto el que he dicho en la introducción, una bacteria que sí se ha demostrado que sí es capaz de infectar y producir patología de peces y también producen patología en humanos. Como he dicho, nosotros hemos estudiado estas patologías fundamentalmente para buscar soluciones. Las soluciones, estoy muy de acuerdo con mi compañero Antonio, es hacer prevención fundamentalmente más que tratamiento. La determinación de los puntos críticos del sistema de producción es esencial y sobre todo la mejora de las condiciones o de las prácticas higiénico-sanitarias. El segundo, que es un poco el que el acuicultor le gusta que le hagamos, el tratamiento con antimicrobianos. Esto también fue el tema de debate con Pepe. A él no le gustaba que se tratara la patología de peces con antibióticos, porque pensaba, y yo creo que muy bien, que esos antibióticos podían ser transmitidos por la cadena trófica en la alimentación humana. Hay algunos que se depuran, otros tardan más, pero a él no le gustaba mucho el tratamiento con antimicrobianos en general. Por tanto, pues aunque seguimos haciendo esos tratamientos, no hemos dedicado al biocontrol, que es la lucha biológica, que no voy a hablar, y sí voy a poner la última diapositiva en el diseño de vacunas inactivadas, atenuadas y de ADN. Y sí que siento que no haya visto pues esta maravilla, que a mí me siento muy orgulloso, que es la primera vacuna ADN contra un virus que afecta a peces, que afecta al lenguado, que afecta a cultivados, afecta a lubina y a dorada, que es un virus, el virus de la necrosis infecciosa pancreática, que lo que hemos hecho, y ya está terminado esto es bajo patente, evidentemente no está publicado porque es patente, lo que hemos hecho ha sido una vacuna ADN, es decir, sin ningún riesgo ni para el pez ni para el hombre, sencillamente lo que hacemos es aislamos el gen de una proteína mayoritaria de la cápside del virus, que es precisamente la de absorción y la que serológicamente es predominante. Ese gen lo insertamos en un plásmido que tiene un origen de replicación, tiene un gen de resistencia a un antibiótico que nos sirve como marcador, tiene una señal de poli-A y un promotor. Y este plásmido formado, que está hecho por ingeniería genética, lo que hacemos es cultivarlo masivamente en bacterias, distintas bacterias, utilizamos distintas bacterias para hacer esta producción masiva del plásmido, y una vez que se ha producido en gran cantidad, lo que hacemos es purificar el plásmido, que es lo que se inyecta en el músculo del pez. Es decir, que el pez no se le va a meter ni antígenos víricos, ni se le mete proteínas recombinantes hechas por ingeniería genética, sino lo que se mete es un plásmido que tiene el gen que codifica para la proteína de la cáside, con lo cual el pez directamente lo que va a obtener es, o va a producir, es una inmunidad directa para esa proteína y, por tanto, va a producir una protección masiva. Y esto es un poco el homenaje que da mi grupo, modestamente, a Pepe, porque es lo que él quería, una vacuna que no tuviera ningún efecto colateral y que no hubiera ningún peligro. Buenas tardes a todos. Quisiera comenzar dando las gracias a todas las personas que me han dado la oportunidad de expresarme hoy aquí y así poder recordar al doctor José Carnero Varo, no solo como alumna suya que fui 3 años atrás, sino también como parte de mi familia. Porque el tiempo, las vivencias, el compartir y el pasar de los años hacen de los amigos tu familia, la que tú eliges. Desde muy pequeña siempre fue para mí Pepe Carnero, el veterinario, para luego pasar a convertirse, además, en el doctor Carnero, mi profesor en la Facultad de Medicina. Fueron muchos los buenos momentos vividos junto a él, pero recuerdo especialmente cómo, siendo aún muy pequeña, consiguió despertar en mí el interés hacia ciertos seres microscópicos, cuyo mundo, aún desconocido e incierto, se me antojaba poco menos que fascinante. Me invitó a descubrirlos, y bajo las lentes de aumento de un microscopio, me enseñó que, inevitablemente, hay cosas que escapan a nuestra vista. Siempre que tenía la ocasión, me animaba a ir a su clínica y allí, con gran interés, me explicaba todas las operaciones que realizaba, así como las muestras que luego él estudiaba al microscopio. Pero esto no fue todo, ya que no solo me presentó a los promotores de las enfermedades humanas,
también me enseñó a combatirlos. Y así fue como recibí de él las primeras vacunas de las cuales tengo conciencia. Sin embargo, no fue hasta hace 3 años cuando tuve la suerte de recibir sus enseñanzas como estudiante de tercero de la Facultad de Medicina. Ahí fue cuando pude comprobar el fervor y pasión que ponía lo que más le gustaba, la microbiología. Recuerdo su primera clase sobre los helmintos, la cual distaba bastante de ser una lección magistral y dejaba entrever su gran interés en la docencia, preocupándose en todo momento porque cada palabra mencionada fuera entendible para nosotros. Para ello se centraba exclusivamente en la etimología de las palabras, lo cual siempre nos fue de gran ayuda, debido a la cuantía de nombres nuevos que la asignatura nos presentaba. Siempre servicial y dispuesto a responder a cada una de nuestras preguntas, nos animaba a consultarle cualquier mínima duda que sus lecciones nos plantearan. Siempre fue muy ordenado, tanto en su exposición como en la organización de las prácticas, para las cuales nos ofrecía un cuaderno perfectamente estructurado. Pretendía que aprendiéramos viendo y nos animaba a pasar el tiempo necesario en el microscopio hasta comprobar que los dibujos perfectamente representados en nuestros cuadernos constituían una realidad aumentada de tamaño. Bacterias, virus, helmintos y artrópodos calaron en nosotros gracias a su interés, dedicación y paciencia. Es por todo esto que siempre estará presente en mi carrera profesional, por formar parte de mi formación como futura médica y contribuir con un granito más a esta montaña de arena que está a punto de completarse. Y como él mismo me enseñó, hay cosas que se escapan a nuestra vista. No es necesario ver determinadas cosas para saber que están ahí, simplemente se sienten o se conocen. Están en el corazón o en nuestra mente, y ya sea en un sitio u otro, lo importante es que siguen con nosotros, aunque nuestros ojos no nos permitan verlo. Él siempre me animó a estudiar esta larga carrera de 6 años, mostrando gran interés por mi evolución y ofreciéndome todas las facilidades que a su mano estaban. Desde un principio se preocupó de que este mundo, que por aquel entonces empezaba a recorrer, me resultara lo más atrayente posible, haciéndome sentir que sin duda había elegido el camino adecuado a la meta que pretendía. Me alentó a seguir adelante en todo momento, mostrando confianza en mí, en mi capacidad y enseñándome que lo más importante es amar lo que haces, como él lo hacía. Al igual que en una maratón donde inicialmente todos se encuentran en la misma posición, detrás de la línea de salida, solo el que confía en sí mismo es constante y trabaja duro, por lo que desea, conseguirá llegar a la meta, su propia meta. Esto también me lo enseñó él, y con sus consejos, año tras año, he podido ir subiendo peldaños hasta completar la escalera que supone la carrera de medicina. Siento y sé que con la misma ilusión que yo lo recibo, también lo haría él. En mi recuerdo, Pepe y el doctor Carnero, pero una única figura de esfuerzo, trabajo, constancia y tesón, que siempre he admirado y es así como siempre lo recordaré. Por todo, gracias, doctor Carnero. Gracias, Pepe.